Cuando la arena y el agua se encuentran en el Golfo de Morrosquillo, aparece mar y playa al aire, un espacio especial dedicado a los Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa que en esta oportunidad se celebran en Tolú, Coveña, San Antero y San Bernardo del Viento. Venimos a contarles lo mejor del tercer día de competencia, segunda emisión de Mar y Playa al aire, y venimos con mucho, mucho material, mucho color y muchas, muchas emociones. A primera hora de esta mañana vivimos un momento muy especial. Se entregó la primera medalla, se instaló el primer podio de estos cuartos Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa. La delegación de Valle se llevó la medalla y se la puso en el pecho, la de oro. Liliana Mayorga tiene más reacciones sobre este momento tan especial que se vivió desde San Antero. Cerca de 1.080 atletas han llegado al Golfo de Morrosquillo en busca del anhelado oro de los Juegos de Mar y Playa. 26 delegaciones que se han preparado para ocupar el primer lugar del podio. En el tercer día de los Juegos, el oro llegó para reconocer el talento de los mejores, en esta ocasión con un toque especial. Dos oros en la prueba de los 10 kilómetros de la natación aguas abiertas masculino de la mano de Luis Fernando Bolaños y Juan Manuel Morales, ambos representantes del Valle del Cauca. Las playas de San Antero se convirtieron en el escenario de esta gran hazaña que, desde ya, ocupa un capítulo especial en la historia de las justas. Y como casi nunca sucede en los deportes, dos atletas y amigos cruzaron la línea de meta de manera simultánea obteniendo el oro. Contentos, una prueba bastante complicada, dura, de mucho esfuerzo físico, mental, pero la verdad estamos bastante contentos con este oro compartido. Contento de que pueda ser con Luis, entrenamos juntos, un gran compañero, nos llevamos muy muy bien, entonces la verdad estoy bastante contento con esto. Y con una emotiva premiación se abre la tabla de medallería de los cuartos Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa. Con el increíble patrocinio de semejante atardecer rosado, las olas pegando contra las piedras y semejante clima tan espectacular en el Golfo de Morrosquillo, les presentamos la jugada de la fecha. Vamos a ver. Llega la jugada del día, recibe por izquierda, amaga, pirueta y adentro, a celebrar. Desde Coveñas, Antioquia y Bogotá nos hicieron vibrar con una final espectacular de rugby femenino. Antioquia se llevó la preciada de oro en un partido que llegó hasta instancias definitivas, hasta la instancia de penales. Tuvimos la reacción de la figura del partido y acá tenemos su reacción, que además estuvo acompañada de su gente, de su barra, de sus antioqueños. Tenemos muchas ganas de ganar y eso se nos nota, porque también empatamos y no nos dejamos vencer. Pero acuérdense de los objetivos. Disciplina. Creer en nosotras y todas creemos en nosotros. Y contundencia. ¡Listo! Demasiada emoción y es como respetar la camiseta. No saben cuánto hemos trabajado, entrenado a las 12 del día y este es el fruto de todo. Tengo una felicidad inmensa porque la medalla que me la llevo se la prometí a mi hija y es muy emocionante. Orgullo antioqueño, mucho orgullo antioqueño y el bloqueo lo demuestra. Tenemos que ganar. Y nos mantenemos con la emoción del rugby femenino, porque en el tercer y cuarto puesto nos encontramos con una historia muy especial. Una mujer que tiene muy claras sus ideas y sus principios. Vamos a ver qué tiene para mostrarnos esta chica tan especial.
Punto y Valle. Importante consigna de mi equipo y mi región, mi selección. Consigna de mi equipo, poco a poco llegamos al Ubuntu con siendo dominantes, imparables, inteligentes y pacientes. Mi motor, mi tesoro, mis abuelas y mi familia. Confianza. Islas, islas, islas. Así llegó cantando la delegación de San Andrés y Providencia a esta tercera jornada que compitió por balonmano playa en su rama masculina y femenina. San Andrés Islas apareció en el Golfo de Morrosquillo vestido de azul para enfrentar su primera prueba, balonmano femenino contra Valle del Cauca. ¡Se le cae el balón! ¡Se le cae el balón! Las cosas no arrancaron bien y desde afuera, la tribuna, un isleño de corazón empezó a sufrir. Pasaba el tiempo y la situación se mantenía en contra. En la cancha se construía, se pensaba, se hilaba con el balón, pero un simple gesto era capaz de predecir lo que iba a suceder. Escuchen a lo que nosotros decimos allá afuera, por favor, escuchen. Después de la charla, las cosas tienden a mejorar. Se empieza desde cero, tocando con calma. Pirueta al aire y adentro para mover la red. Por favor, producción, paremos todo y repitamos la pirueta. Y por qué no disfrutar también la siempre valiosa celebración de un equipo que terminó vencedor. Puño al aire y puño al centro. Y ahora, quienes ganaron en la cancha sonríen desde la tribuna. Sonrían, niñas, sonrían. Bueno, juez, que empiece, que estoy que me juego. Tú, párate ya. Tú vas allá y yo me quedo acá. Y en menos de un minuto volvió la angustia. Pero nuestro protagonista mantenía la calma, la pedía con confianza y empezaba su propia fiesta. Y entraba uno, y entraba otro. Y las niñas, desde las graderías, prometían más que aplausos. Seguían las indicaciones y para cerrar, como guión de película, gol de último minuto para un triunfo que debe celebrarse así. Y en una mañana espectacular, nuestros protagonistas fueron entrenadores, hinchas, jugadores y también reporteros. La reportera soy yo. ¿Cómo viste nuestro partido y por qué gritas tanto? Bueno, la verdad, verdaderamente el partido estuvo muy intenso y como siempre nos gusta ganar y se me sube la adrenalina y me emociono, entonces quiero tratar siempre de animar a las chicas y darle el mejor apoyo posible desde las gradas. ¿Vas a dejar de gritar en algún momento o eso ya es costumbre? Pues si les dejo de gritar se me afloja, entonces tengo que estar animándolas todo el día y también es para presionar un poquito al otro equipo y desestabilizarlos también. ¿Cómo viste al profesor Cabeza de Manimoto? Pues dirigió bien, pero estuvo un poquito muy pasivo con ustedes, entonces me toca presionarlo un poquito para que les grite un poquito más también. Mi nombre es Jerry Ávila Gordon y le dicen Don Cabeza de Manimoto. ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! Y ahora el reportero soy yo. ¿Cómo viste el juego de los chicos? Bueno, me pareció muy bien, fue un poco complejo, pero gracias a Dios pudimos ganar y pues era lo esperado y asegurar el primer partido que teníamos hoy. ¿Qué crees que nos falta mejorar? Tal vez concentración un poco más, pero lo demás todo bien. ¿Cómo estamos con
la posibilidad de medalla para las Islas. Seguro, tengo fe que tenemos un equipo muy seguro, muy confiado, que ha ganado 7 veces y que esta no es la vez que va a perder. ¡Los dos vamos por la medalla! ¡Vamos, Islas! Nosotros nos despedimos de esta segunda emisión de Mar y Playa al Aire y nos encontraremos seguramente mañana con mucha más emoción, con mucho más color y con muchos más paisajes de este hermoso Golfo de Morrosquillo. Acá les dejamos las 5 mejores imágenes, las 5 mejores fotos de esta jornada tan increíble. ¡Chao!